The mission did not go as planned. Razor 6-4 failed to eliminate Jesus Santana. Instead, he fired at a decoy dummy. As a result of the trap, Santana managed to escape. Now, Razor 6-4 and Alpha 9 must obtain information on the real whereabouts of Santana. To do so, they must meet with their emergency contact. Their task is to contact an undercover CIA informant in order to find Santana and complete the unsuccessful mission. The sky is red today. But only in the west. Welcome, gentlemen. Was your mission a success? You kidding? It was a fucking trap. We have to establish his location. That son of a bitch can't get away. I know someone who might know where Santana is. How will we find him? I think I can help you with that. There's two lookout towers in the canyon. Each guard has an alarm switch. First deal with the one on the tower in the back. Look down, there are more under the bridge. The raft is leaving. Stop it. Nice work. Choose to go up, you'll bypass the guard. Your call. Got a secondary objective. What? Again? There's a truck full of guns behind the bridge. We have to blow it up. This was supposed to be a discreet mission. That's why you have to do it discreetly. You find some explosives in the camp by the river. Use them to blow up the truck. I've got it. On the move. Thank you.
ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te miraría? Ya te digo, ¿conoces a su hermana? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te miraría? Ya te digo, ¿conoces a su hermana? Convoy will cross the dam soon. Find cover and wait for my mark to move. This place is okay. Thank you.
have a good vantage point on the left. Maybe you can take some of them down. Commander's in the building on your two. You have to sneak into the camp on the back. Get ready for a little climb. ¡Por ahí!
sabía. ¿Cómo iba a saberlo? No, no me lo dijeron. Juro por la tumba de mi madre. ¿Eh? Debes estar loco para creerte esa mierda. ¿Qué? Tranquilo. Yo sí. Sí, estoy muy tranquilo. Watch out for the guard. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece el imperio? Es buena arma. Yo soy más de laca. Siempre se comporta. A mí me gusta y te pasa a mi estilo. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. No te digas, pero el imperio es igual de fiable. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Look out, guard on the road. Bueno, ¿y qué te quieres, hombre? Es buena. Bueno, ¿y qué te parece? Yo soy más de laca. Es buena arma, pero yo soy más de laca. Siempre se comporta. A mí me gusta. Me gusta más la presión. Dilo que se gusta más todos estos años que llevo con el AK. Dilo que quiero. Todos estos años que llevo con el AK. Ay, no, ya está el papá. Yo le digo, lo que digo. Vamos, regresa. Él es igual de fe. Buena suerte para el tiempo. Bueno, ¿y qué te parece? Buena te arma. Digo, pero yo soy más de laca. ¿Tiene hermana? Siempre se tiene una hermana. Deberías traerla por aquí un día. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, ya solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? Tiempo que calor de mierda por el día y frío por la noche. ¿Qué te digo? Me va a dar sin ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Check to the fence. Three soldiers at 10 o'clock. Si me das un paquete de me dices. Y ella dice. ¿Cómo te hoy no, no, ya estoy ocupada. Será mejor. Y yo le digo. Vamos, nena. ¿Acaso lo tengo? Una hermana. Necesito imaginar. Deberías traerla por aquí un día. Tienes razón. Y ella dice. Nosotros nos encargamos. Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo. Dices. Calor de mierda por el día. ¿Acaso lo tengo por la noche? No te imaginas la cara que San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. ¿Conoces a su hermana? Y ella dice. Tiene una hoy hermana. Hoy no, ya estoy ocupada. Deberías traerla por aquí. Y yo le digo. Vamos, sirena, ¿acaso lo te presento si me das un paquete? ¿Te imaginas la cara que puse? ¿Qué me dices? Y ella dice. ¿Cómo te miraría? Hoy no, ya estoy ocupada. ¿Qué te digo? Y yo le digo. ¿Conoces vamos, a su hermana? Nena, ¿acaso lo tiene una hermana? ¿No te deberías traerla por aquí un día. Y ella dice. ¿Cómo hoy te no, miraría? Ya estoy ocupada. ¿Qué te digo? ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Bien, trato hecho. Los presento si me das un paquete de cigarrillos. Mira el tiempo que ¿qué me dices? Un calor de mierda por el día. San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. Y ella dice. Hoy no, hoy ya no, estoy ya estoy ocupada. Y yo le digo. Vamos, vamos, nena. Solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. ¿Cómo te miraría? ¿Qué te digo? ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Y ella dice. ¿Cómo hoy no, ya estoy ocupada. ¿Qué te digo? ¿Qué me dices? ¿Conoces a su hermana? Y ella dice. ¿Tiene una hermana? No, ya estoy ocupada. Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Trato hecho. Te presento si me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Un calor de mierda por el día y frío por la noche. No, ya estoy ocupada. Va a darse el ataque a San Sebastián. Vamos. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. Y ella dice. ¿Cómo hoy no, ya estoy ocupada. ¿Qué te digo? Y yo le digo. Vamos, nena, ¿acaso lo te ocupo yo? ¿Tiene una hermana? ¿No te imaginas la cara que por aquí puso? Un día. Te diré. ¿Cómo te miraría? Pues presento si me das un paquete. ¿Qué te digo? ¿Conoces a su hermana? Y ella dice. ¿Tiene una hermana? Hoy no, ya deberías estoy traerla ocupada. Por aquí un día. Y yo le digo. Ella dice. Vamos, ¿cómo hoy no, miraría? Ya estoy ocupada. ¿Qué te digo? ¿Te imaginas la cara ¿conoces que a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Bien. Trato hecho. Los presento si me das un paquete de cigarrillos. Mira el tiempo que te. ¿Qué me dices? Un calor de mierda por el día y frío pasado. Por la noche. Va a dar sinusitis. Ataque a San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado.
te dará algo para que no te enfermes. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. ¿Cómo te miraría? Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Three guards in front of the building. Hoy no, ya estoy ocupada. Ya te digo, ¿conoces a su hermana? Y ella dice, ¿tiene una hermana? Hoy no, ya estoy ocupada. Deberías traerla por aquí un día. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? Un calor de mierda por el día, es frío por la noche. Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Debes ir a ver al doctor Alvarado? ¿Tiene una hermana? ¿Te dará algo? Deberías traerla por aquí un día. Y ella dice, hoy no, los presento si me das un paquete de cigarrillos. Yo le digo, ¿qué me dices? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Ya te digo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Su hermana? Y ella dice, ¿tiene una hermana? Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Ya te digo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Tiene una hermana? ¿Cómo te miraría? Deberías traerla por aquí ya un día. Ya te digo. ¿Conoces a su hermana? Si me das un ¿tiene una de hermana? De al tiempo que deberías traerla por aquí un día. De mierda por el sol, el frío por la noche. Los presento si me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Ir a ver al doctor Alvarado. Y ella dice, ¿te dará algo? Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Y yo le digo, ¿no te imaginas la cara que puso? Acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te miraría? ¿Qué te digo? ¿Conoces you a have to climb the vine. ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Y ella dice, ¿cómo hoy no, miraría? Ya estoy ocupada. Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Bien, trato hecho. Los presento si me das un paquete. Parece mentira el tiempo que ¿qué tenemos? ¿Me dices? Un calor de mierda por el día y frío pasado por la noche. Casi me va a dar sinusitis. San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿Cómo te miraría? Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Y ella dice, ¿cómo hoy te no, miraría? Ya estoy ocupada. Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Bien, trato hecho. Los presento si me das un paquete parece de cigarrillos. Mentira el tiempo que ¿qué me dices? Un calor de mierda por el día y frío pasado por la noche. Casi me va a dar el ataque a San Sebastián. Tell me where the fuck is Jesus! I don't know who the fuck you're talking about! Talk! Stop it! All right! Shit! I tell you! Santana is supposed to be with some bigwig in the manor, northeast of here, on the other side of the river. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes.